Hola, ¿qué tal, gente? YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo una plantilla. Esta plantilla es la más cara que me he hecho, vale 1.280.000 monedas, pero es brutal. Era mi mejor Full Champions con esta plantilla. Con todas las plantillas que jugaba, con esta había hecho mi mejor Full Champions hasta que, pues, cuatro desconexiones seguidas. Brutal lo de ella, pero bueno. En portería, gente, tenemos al señor Courtois. Todos los porteros que he probado, lo mismo. Un partido bueno, un partido malo. Un partido bueno, un partido malo. Este Courtois vale ahorita 21.750 monedas. Pues no es malo, gente, pero también a veces unas cantadas que te quedas como, ¿qué pasó? Luego tenemos a Cancelo. Cancelo actualmente vale 35.000 monedas. A mí me costó 36.750. Buen lateral. No probé a Walker porque Cancelo tenía ganas de usarlo por el tema del regate y los skills. Y en esos temas va bastante bien. Puedes atacar bastante bien con este Cancelo. Es mi lateral pues con el que más salgo, como tiene velocidad para regresar. Y en temas defensivos cumple. Tal vez no es una bestia defendiendo como Aurier, que era el que tenía antes, pero cumple bastante bien. Varane, este central va brutal, gente. Y ahorita están 192.000 monedas. A mí me costó 105, pero va brutal, gente. O sea, se da la vuelta bien para alcanzar a los delanteros. Es rápido, defiende brutal de frente. Tiene buenas intercepciones, buen cabeceo, va de 10. Luego Lenglet, que para mí se ha quedado un poco corto. Me parece muy lento, a pesar de que diga que tiene 75 de ritmo y 77 de aceleración. Muy lento, lo noto siempre. Muy tosco. Defiende bien, eso sí. O sea, si va de frente corriendo el jugador o un balón aéreo, los gana todos. Pero es que extremadamente lento me parece a veces. Lo mismo que me pasa con Davinson Sánchez. Luego Marcelo. Marcelo que me está encantando. No sé por qué más gente no lo usa. Me está gustando más que Mendy. A Lenglet decir que ahorita está por las 70.000 monedas. Luego Marcelo, ahorita está por los 21.750, pero es una bestia, gente, es una bestia. Me encanta jugar con él, lo disfruto muchísimo. Es de los jugadores que te divierten en el campo, gente. Recomendadísimo. Y no flojea ninguna stat, ya que tampoco no es el más rápido, pero no es lento. Me encanta. Luego Mares, el jugador más intermitente de todo el equipo. Hay partidos que parece Messi y hay partidos que simplemente no lo ves en toda la cancha. Pero en términos generales es bastante bueno. Ahorita está por las 106.000 monedas. Para mí sí los vale porque sí marca diferencia en algunos partidos. Y tampoco es el precio que estás pagando por un Salah o algo así. Por lo único que no puede valer es porque tenemos también al señor Saint-Maximin, que él vale 5.000 monedas y es una bestia. Pero pues, quitando a ese jugador, sí, para mí sí lo vale. Sissoko, que es una bestia, gente. Sissoko ahorita lo encontramos por 16.500 monedas y es una puñetera bestia, Sissoko. Roba todo, pasa bien, no hace nada mal, cabecea bien, 100% recomendado. Luego Bernard, este jugador que ahorita está por las 195.000. De los delanteros, quitando el delantero centro, es el que más me ha gustado, porque salta bien, o sea, si ganas balones de cabeza a pesar de medir 1.64. Regatea súper bien, tira brutal, pasa bien, no hay nada que haga más este jugador, es rápido. Me encanta este jugador, la verdad. Luego Lucas Moura, este que en principio aquí tenía puesto a Ozil Scream, que me quedó mucha de ver, y probé a Lucas Moura y me encantó. Me gusta mucho su ritmo, su regate, el único que siento que se cansa bastante rápido al 170 y ya está muerto este jugador. Tira bien, el pase ahí floja un poquito, pero pues no pasa nada. Y a veces tal vez el físico también, siento que mueve fácil lo tumban. Luego Wijnaldum, este Lucas Moura, perdón, antes de que decir el precio, ¿no? Lucas lo encontramos ahorita por los 29.500. Luego Wijnaldum, ahorita está Wijnaldum por las 153.000. Pero es una bestia Wijnaldum, ¿eh? Es una bestia, hace todo bien. Lo único que le falta es cabecear porque es muy bajito. Pero me encanta, ahí hace todo bien y lo tengo puesto de MC yo. Luego el último Sonaldo es... Me costó 418, ahorita está por las 440.000 monedas. Hace todo bien, gente. Lo recomiendo brutal, o sea... Va de 10 este Sonaldo. Mete todo y es una bestia, gente. Es una puñetera bestia. Luego yo uso estas alineaciones. Como vemos aquí. Aquí uso así. Los tenía volteados. Son de delantero. Lucas de MSO. Y Mars y Bernard por las bandas. Y Soku y Wijnaldum de mediocentros. Luego cuando quiero atacar un poquito más pongo la 4-3-3-4. Con los mismos jugadores en las mismas posiciones. Prácticamente sean mis alineaciones, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. Les voy a dejar todos los goles ahorita al final. Y nos vemos hasta el próximo video.
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. In the party for show, slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of